Bueno, retomamos. Bien, nuevamente la insistencia en la idea madre que ordena todo el capítulo. El orden imperialista, dice Hoffman, avanzando en su capítulo, es un orden desigual y profundamente asimétrico. Creo que a esta altura de la exposición ya todos tenemos en claro, en ese rol asimétrico y desigual, quiénes son los desarrollados, los que se aprovechan de las condiciones de dominación sobre los otros. Generalmente a veces eso parece un eslogan, ¿no? Un eslogan político y propagandístico, pero todo el desarrollo del capítulo y las estadísticas que se manejan es muy claro, hecho incluso por un europeo. Si bien tengo que decirle, Hoffman había nacido en Egipto, pero es un británico por adopción. Entonces, esa asimetría, van a ver en el último bloque, va a provocar ciertos temores, que esa asimetría sea tan pronunciada que la era del imperio desemboque en situaciones no deseadas. Y cuando tiene que describir más detalladamente, a ver, por utilizar la expresión latina, ¿no? El primus inter pares, quien es el primero de los países metropolitanos, si bien Alemania y los Estados Unidos ya en la producción de acero, no todavía en el ámbito financiero, pero sí en el ámbito de la producción, están aventajando a Gran Bretaña. Hoffman señala que el Reino Unido, Gran Bretaña, siguen siendo, en cuanto a expansión colonial, el país justamente más expansionista. Ahí detalla, justamente cuando hablé de Rhodes, no dije que justamente la ocupación británica en África, en homenaje a él, a un territorio lo bautiza con el nombre de Rhodesia. Bueno, lo de Sudáfrica creo que todos los conocemos. La dominación británica en la India, India obviamente no está en África. Bueno, o sea, si tuviéramos que hacer de alguna manera un punteo, dice el Reino Unido, es el país más expansionista, no reniega del uso de la fuerza, también incluso en América Latina, hay intervenciones armadas de Gran Bretaña, quizás la más conocida sea la de Sudáfrica, es una revuelta muy fuerte, ahí empieza a participar quien luego fuera primer ministro de Gran Bretaña, que es Churchill. E incluso señala que hasta conflictos regionales, la guerra del Pacífico, por ejemplo, entre Chile y Perú, Gran Bretaña va a tomar cartas en el asunto y va a apoyar política y militarmente al país latinoamericano que económicamente tiene lazos más fuertes. En el caso que acabo de mencionar, ese país sería Chile. Bien, sociedades anónimas y la propia acción del Estado. Esta expansión se da con compañías privadas y con la acción del Estado, que es muy fuerte. Otro principio que parecería alterar diríamos, la regla o la doctrina liberal, esto de que el Estado no tiene que intervenir en la época imperial como había sido en la época mercantilista, por eso justamente en el manual hay una expresión que habla de neomercantilismo, ¿no? Tiene un poco que ver con esa intervención del Estado fuerte, no solo en cuanto al proteccionismo, sino en alentar la propia expansión colonial. Bien. Una vez que dice esto, el texto vuelve de alguna manera, a dejar por momentos el plano netamente económico y dice que para que esa expansión se lograra, no solamente por medio de Gran Bretaña y las demás potencias, hay un rol muy importante de lo que es la cultura y lo que se llama la occidentalización del mundo periférico. Ahí va a señalar que varias iglesias, fundamentalmente las cristianas, van a ser de alguna manera punta de lanza de ese proceso. También nos acota que en regiones donde el Islam está muy asentado, ese proceso va a tener obstáculos, no va a ser tan simple ni tan lineal, pero, y quizá América Latina sea un buen ejemplo de esto, de alguna manera precedido por la colonización española y portuguesa, eso se va a dar fuertemente. Y fíjense, en el aspecto cultural, estoy señalando la influencia de la religión o las misiones religiosas, también se va a acompañar con una doctrina científica que va a estar muy en boga, en realidad es un poco anterior al periodo imperialista, que es el positivismo. Positivismo que seguramente han trabajado en sus estudios secundarios, creado por un francés llamado Comte, aunque no solamente por él. ¿Qué nos interesa? ¿Cómo encaja la doctrina positivista en esto de afianzar no solamente por la fuerza y por la economía, el orden imperial? Es una teoría en donde de alguna manera los aspectos biologicistas, el positivismo incursiona en el mundo social, pero dice que la mejor manera de comprenderlo es de alguna manera tomar los paradigmas de las ciencias naturales.
En un sentido, también dice el autor, el positivismo de alguna manera, y quizás por ser contemporáneo en el tiempo, toma algo que estaba en Darwin. Darwin, como ustedes saben, no incursionó en la ciencia social, pero esta idea de que en la naturaleza sobrevive el más apto, el darwinismo social, de las cuales las potencias no van a ser ajenos, le sirve de alguna manera como para justificar la expansión colonial. Si nosotros, conquistadores, sobrevivimos, es que en esta lucha somos los más aptos. Con lo cual, reitero, entre la misión religiosa, el factor económico, todo lo que políticamente hacen los gobiernos, se complementa también con esta apoyatura cultural en el más amplio sentido del término. Y extrañamente o no, dice que un legado cultural de esto va a ser cierto exotismo, no tomado como cuando empezó el texto, donde el exotismo de los países periféricos era las materias primas que proveía. Ahora el exotismo va a ser que hay una cierta influencia, hay un ida y vuelta, hay una influencia de sectores, creencias, tradiciones de la periferia que Occidente va a tomar. Fíjense, pese a todo lo que venimos diciendo, hay como una interacción también acá. Y de alguna manera plantear esto me va a permitir ir, me va a permitir, introducirme en el bloque que sigue, porque vamos a ver con un poco más de detalle cómo se expresa eso. Cómo se expresa que desde la periferia, más allá, reitero, de enviar materias primas y recibir las inversiones, cómo se expresa, en dónde se manifiesta la influencia exótica de ese legado cultural de la periferia a los países metropolitanos. Pero bueno, eso será motivo del cuarto y último bloque que en minutitos daremos.